¿Cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy le doy la bienvenida a un investigador que entrevisté en 2015, el doctor Guillermo Quinia. En esta oportunidad, el tema es la relación entre el consumo de sustancias y consumos culturales. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por esta nueva visita. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cuáles son los marcos institucionales que posibilitaron que investigaras la problemática del consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, yo empecé cuando me formé como sociólogo a trabajar en el equipo del Observatorio Argentino de Drogas, que depende de la CEDRONAR, allá por el 2005. Y ahí estuve trabajando 3 años, hicimos varios trabajos en el observatorio, todos de tipo socioantropológicos, y después, en el 2014 y en 2015, volví a trabajar sobre la temática, pero ya en otro organismo que se llamaba COPREAD, ahora se llama DIDAL, cambió, se llama Dirección de Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral, o de Consumos Problemáticos en el Ámbito Laboral, creo, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. En relación con el consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas en el ámbito laboral en la Argentina, ¿qué se entiende por consumo no problemático o consumo aproblemático? Bueno, me parece muy interesante el punto que tocás, porque es una de las cuestiones más problemáticas, valga la redundancia, en cuanto a el modo en que se aproxima la política social o incluso los estudios sobre la cuestión de consumo de alcohol, tabaco y drogas, porque cuando hablamos de consumo problemático estamos dirigiendo la mirada no hacia la sustancia, sino hacia el tipo de consumo, hacia las características que asume un determinado tipo de consumo. Cuando decimos consumo problemático, esto implica pensar, al no hablar de sustancia, sino de consumo, que puede haber un consumo que sea no problemático. Es decir, un consumo responsable, por caso, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a un casamiento, va a un cumpleaños de 15 o tiene algún evento especial y toma de más, ¿sí? No necesariamente tiene que ser problemático ese consumo en la medida en que puede ser una ocasión especial, ¿sí? No tiene que repetirse todas las semanas, ¿sí? Y consumo aproblemático, en ese sentido, en verdad es una categoría que se me ocurrió a mí en uno de estos estudios concretos que hicimos en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con
cuando las personas, aún frente a un consumo problemático, terminan pensando que no es problemático sin darse cuenta que ellas mismas están contribuyendo al desarrollo de ese consumo. Pongo un ejemplo para que sea más claro. Una de las cuestiones con las que más nos topamos en los estudios que realizamos acá en el Ministerio de Trabajo era que muchas veces los propios trabajadores que entrevistábamos, aun cuando debieran lidiar de modo cotidiano con compañeros que llegaban pasados de copas o mal dormidos o que estaban cansados, etc., ellos lo resolvían de distinto modo. Y estaban tan acostumbrados a lidiar con esa circunstancia que no lo veían como algo problemático. Pero en verdad sí lo era, porque ellos tenían que desatender su tarea para asistirlo, tenían que acompañarlo al vestuario para que descanse, tenían que esconderlo cuando pasara el supervisor, porque si no lo tenía alguna medida, digamos, le llamaba la atención o lo sancionaba de algún modo, etc. Y también de parte de los propios empleadores, muchas veces un consumo no es problemático, porque un trabajador puede tener mucha productividad, pero sin embargo estar bajo los efectos del consumo de distintas sustancias. Entonces a eso yo le llamé a problemático, pero no porque no sea problemático, sino porque no es reconocido como tal. Pero volviendo al punto de pensar en consumo problemático o consumo abusivo o adicciones, etc., la ventaja que tiene hablar de consumo problemático implica que se reconoce al consumidor como un par. En ese sentido, la figura del adicto es muy diferente porque contribuye a procesos de estigmatización y parte de una cierta desigualdad en términos de lo humano, ¿sí? Que después termina incidiendo en las perspectivas o no que hay de avanzar sobre la transformación de esos consumos problemáticos para volverlos consumos no problemáticos. Cuando el consumo tiene lugar en el ámbito laboral, ¿se verifica también un consumo fuera de ese ámbito? Sí, de hecho, el consumo en el ámbito laboral, específicamente en el espacio de trabajo o en el horario de trabajo, es uno de los consumos que los trabajadores reconocen que más ha caído, que es un tipo de consumo que solía darse en distintos trabajos que requerían mucho esfuerzo físico o estar frente a condiciones climáticas adversas como frío extremo o calor extremo. Sobre eso justamente te quería preguntar, ¿qué tipo de trabajos puede inhibir o incentivar el consumo? Bueno, ahí hay una cuestión que es que primero, antes de darte la respuesta, te comento que nosotros trabajamos sobre lo que nos contestaron los propios entrevistados y algunos especialistas que entrevistamos en el marco de estos estudios. No hay un estudio concreto donde yo pueda referirte. En Argentina hay una correlación entre condiciones de trabajo y consumo de drogas, aunque efectivamente asumimos que así es en términos de hipotéticos, aunque no hay un estudio científico que pueda dar lugar a sostener eso en términos de población encuestada, etcétera. Pero sí es cierto, y esto es reconocido por especialistas y por los propios trabajadores, que a medida que empeoran las condiciones de trabajo, tiende a, representan factores de riesgo para el consumo problemático. Esto lo vimos en distintas poblaciones de trabajadores, como ser aquellos que tienen turnos rotativos o que están muchos días fuera de su casa, como es el caso de trabajadores que se van a la montaña a trabajar en el caso de la minería o del petróleo, etc. Cuando tienen que pasar a nivel diario, digamos, situaciones que son profundamente estresantes, como la conducción de colectivos o de subtes, etc. Esos son factores que sí incentivan el consumo. Y por el contrario, hay factores de protección, lo que se denominan como factores de protección, que son los que inhiben en cierto sentido el consumo de sustancias o, digamos, que intervienen como factores que contribuyen a que haya menos consumo problemático, ese sería lo correcto, que son una
un ambiente laboral adecuado, que le resulte placentero para el trabajador, donde él tenga expectativas de crecimiento, donde se vea reconocido por sus jefes y por sus compañeros. Y en ese sentido, los propios trabajadores reconocen que a lo largo de los años, por ejemplo, en el ámbito del petróleo, donde han cambiado mucho las condiciones en las que se trabajaba, se redujo muchísimo el consumo de alcohol, que en un principio, en los años 30, en los años 40, era prácticamente una condición para soportar el frío cuando tenían que estar montando un pozo a 10 grados bajo cero durante 2 o 3 días, ¿sí?, de trabajo continuado o más, en verdad. Permitime volver a los objetivos de la investigación para remarcar actividad laboral contemporánea y preguntarte si este trabajo posibilitó comparar el comportamiento del consumo respecto de otros periodos. No, la verdad que no lo permitió. Primero porque no estaba en los objetivos hacer una cosa así, pero tampoco estaba en los objetivos porque resultaría imposible, dado que no hay estudios con los cuales uno pueda comparar a lo largo de distintos momentos en el tiempo los resultados, sino que lo que hicimos nosotros fue intentar aproximarnos a las características que asume el consumo problemático en el ámbito laboral, es decir, cómo impacta en el ámbito laboral y cómo el ámbito laboral impacta en los consumos problemáticos, pero en un momento particular, que muy probablemente después pueda servir para cotejar con otros estudios en el futuro o en otras poblaciones, ¿sí?, de las que tomamos nosotros. Pero ciertamente no ha sido posible eso. Tampoco estos estudios han sido cuantitativos, ¿sí?, que son los que podrían dar lugar a datos que luego puedan ser recuperados para contrastarse en términos de porcentuales y demás. Pero sí nos brindó una herramienta para considerar determinadas particularidades del consumo desde la perspectiva de los propios trabajadores, que después puedan ser recuperadas en el futuro para considerar distintos aspectos sobre los cuales avanzar en el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. El resumen ejecutivo de la investigación detalla variaciones en la tolerancia social ante el consumo. ¿Cómo es la relación consumo-tolerancia? Bueno, la noción de tolerancia social es interesante pensarla en relación con los consumos de sustancias psicoactivas, porque tiene que ver con el modo en que el conjunto social acepta ciertos consumos, aun cuando no los desee, ¿sí?, pero que los acepte significa que en un momento se aceptaba que uno viajaba en tren y había un vagón para fumadores y otro para no fumadores. En la actualidad eso no se acepta más, ¿sí? Y en ese momento no en es que... En el colectivo se aceptaba fumar. Sí, en los aviones había un espacio. Bueno, eso ya forma parte del pasado. En la actualidad, aunque... esa conducta nunca haya sido deseable, porque nadie deseaba que otra persona fumara, no era algo que uno deseara, sí se toleraba. Y eso resulta fundamental porque en la actualidad uno puede encontrar que la tolerancia social distingue determinados tipos de drogas y determinados tipos de consumo. Por ejemplo, uno de los estudios que habíamos hecho en el Observatorio Argentino de Drogas en el 2006, si no me acuerdo mal, fue sobre las sustancias psicotrópicas, ¿sí?, medicamentos psicotrópicos. Y una de las cosas que encontramos es que, como esos consumos son invisibles en cierto sentido, porque se los consume puertas adentro y no es un consumo social, son mucho más tolerados que otros consumos, como por ejemplo el de alcohol. Y sin embargo, puede volverse un consumo problemático muy fácilmente por esta característica que tiene de ser un consumo individualizado, puertas adentro, y que muchas veces se advierte como problemático recién cuando ya ha avanzado demasiado. Nosotros encontramos que para la mayoría de las personas no resultaba problemático consumir distintos psicotrópicos como, bueno, clonazepam, bueno, hay un Valium, tipo Alplax, Valium, etcétera, Lexotanil y demás, para mencionar algunos, pero en verdad hay muchos y hay una gran variedad
de psicotrópicos, sin receta médica no resultaba un problema, digo, para muchas de las personas que entrevistamos. Y eso habla de una tolerancia social hacia ciertos consumos frente a otras, a otros consumos con los cuales se es mucho menos tolerante. Entonces, eso no quiere decir que haya que ser más tolerante con determinados consumos y menos con otros, sino que hay que reconocer que existe una tolerancia social que acepta determinados consumos, porque a partir de eso, de ese reconocimiento, uno puede pensar en construir determinadas estrategias de concientización sobre la problematicidad de ciertos consumos, o del impacto que pueden tener en vida cotidiana, en vida laboral, en vida afectiva, etc. Y la tolerancia social, como es una construcción de las distintas sociedades en un momento histórico, va transformándose a lo largo del tiempo, así como mencionábamos el caso del cigarrillo, pero también con las drogas psicotrópicas sin receta médica, o, por ejemplo, los estimulantes de venta libre como el Red Bull, el Speed, o ese tipo de estimulantes, que también hemos encontrado que hay una alta tolerancia, sobre todo en ambientes más juveniles. ¿Sí? Tolerancia y aceptación. Sí. Bueno, la tolerancia es una cierta aceptación. Por eso decía que no implica que sea algo deseable, sino que es algo que el cuerpo social tolera. Sin embargo, por ejemplo, el consumo de paco no es socialmente tolerado como lo puede ser el consumo de marihuana. ¿Sí? Aun cuando no sea deseable. ¿Sí? Uno puede advertir en distintos espacios, a mí me toca ir a fiestas o ir a ciertos ambientes sociales, y es mucho más frecuente ver hoy socialmente aceptado el consumo de marihuana que hace 20 años. ¿Sí? Y eso habla de una transformación en los consumos y en la representación que las propias personas se hacen de esos consumos, ¿sí? En cuanto a su peligrosidad, a su problematicidad, a lo que contribuyen al disfrute, al goce, a la dimensión del hedonismo, digamos, ¿no? o de lo que se entiende como estilos de vida, etc. El ausentismo puede ser un efecto del consumo. A la vez, ciertos hechos tales como el cobro del sueldo pueden facilitar el consumo. ¿Se establecen círculos viciosos como el de mi ejemplo? En verdad, el hecho de que haya consumos que se den después de los días posteriores al cobro del salario, en verdad están hablando de que el salario posibilita el consumo, ¿sí? Pero no de que lo explica. Del mismo modo que uno puede ver que muy probablemente los primeros días del mes uno se va a encontrar que mucha gente llena el carro del supermercado, pero no porque el salario explique el consumo de bienes del supermercado, sino porque la gente puede ir al supermercado a comprar lo que necesita para su subsistencia gracias a que cobró el salario esa semana o ese día. Yo lo que diría ahí es, lo que más explica, en verdad esto es problemático porque tampoco nosotros hicimos un abordaje de los distintos factores y cuánto incide en el consumo, pero una de las cuestiones que más significativamente encontramos presentes en los factores causales del consumo son las condiciones y medio ambiente de trabajo, que tiene que ver con exigencias, estrés, horarios de trabajo, lugares de trabajo, expectativas de ascenso, reconocimiento de pares, etc. Entonces, hay una cosa que sí es cierta, que es que en ciertos ámbitos los niveles de salario fueron referidos como explicativos de altos consumos de consumos problemáticos de sustancias. Pienso, por ejemplo, en trabajadores jóvenes que ganan muy bien en ciertos rubros de la economía, porque son trabajos muy sacrificados también. Y muchas veces los trabajadores nos reconocían que el consumo se había, en cierto sentido, desmadrado, porque había chicos jóvenes que cobraban mucho más que otros trabajadores. Pero en verdad ahí el problema no es que cobran mucho, sino efectivamente cuál es el ámbito en el que se desarrollan sus actividades laborales, cuáles son sus expectativas en ese espacio, qué posibilidades tienen de distracción, etc. Entonces uno se encontraba con que
en ciertos lugares del país. Hay lugares donde se concentran trabajadores de todo el país en ciertas épocas, y eso se paga bien. Y en ese sentido, puede ser que en esos espacios haya consumos problemáticos, particularmente vinculados con esos niveles de ingresos. Pero no necesariamente son los niveles de ingresos los que lo explican, sino que los que lo explican es que quizás esa persona está una semana fuera de la ciudad realizando un trabajo sumamente duro, pesado, sin ver a la familia, etc., y vuelve el viernes, después de estar desde el lunes trabajando fuera de la ciudad y durmiendo en el lugar de trabajo, etc. Y en ese ambiente es donde se favorecen ciertos consumos, pero no necesariamente por el nivel de ingreso o por el hecho de que cobre un salario, sino porque necesariamente se da un mix de factores que inciden en ese consumo, más allá del cobro puntualmente, ¿no? El trabajo de campo evidenció la representación de los factores asociados al consumo que pueden incidir en la salud del trabajador, pero no me lo contestes ahora. Vamos a una pequeña tanda y cuando regresamos me respondes. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes de irnos al espacio publicitario, quedó una pregunta pendiente. Sí, me resultaba muy interesante esa pregunta porque uno de los aspectos que más nos llamó la atención cuando indagábamos en las motivaciones de los propios consumidores era que ellos no solamente desconocían, tendían a menospreciar la importancia de las condiciones de trabajo en esos consumos, sino que era mayormente en el ámbito de trabajo donde se veían las consecuencias de esos consumos problemáticos. Los consumos problemáticos tienen, como los podemos definir, es cuando un consumo afecta la vida afectiva de una persona o su círculo de amigos o su trabajo, o esa persona ha deseado alguna vez consumir menos de lo que está consumiendo o no se dio cuenta y terminó consumiendo más. Bueno, hay una serie de indicadores que hablan de la problematicidad. Y en cuanto a los efectos que tiene ese consumo problemático, los efectos sobre la salud son prácticamente desconocidos cuando se indaga en la mayoría de los consumos. Salvo en el caso del tabaco, donde sí se reconoce el efecto perjudicial del consumo de nicotina, es porque aparentemente, bueno, hay toda una serie de historias de las campañas antitabaco y demás que en la actualidad hacen que haya un montón de espacios donde se haya prohibido fumar y demás, sobre todo en espacios públicos, ¿no? Y en ese sentido es prácticamente la única sustancia
donde encontramos que se reconocen los efectos adversos sobre la salud del trabajador. Pero en las demás, en las demás sustancias, el riesgo básicamente es percibido como la posibilidad de tener un accidente de trabajo, sea porque trabajan con máquinas cortantes o con altas temperaturas, o por accidentes de tránsito. Pero la verdad es que una de las cuestiones que más nos asombraba era ese desconocimiento que existe sobre la salud del propio trabajador, ¿sí? Y que en verdad muchos de los referentes que entrevistamos, en particular gremialistas de distintas rubros de actividad, nos señalaban que muchas veces los problemas de salud pueden tener que ver con un lapso de tiempo que no es visto por los trabajadores como problema, pero que en verdad, por ejemplo, muchos trabajadores que pasaron años en turnos rotativos tienen dificultades para conciliar el sueño. Y eso lo resuelven a través de, bueno, la medicalización, ¿sí? Con indicación médica y demás. Pero eso es un efecto, por ejemplo, sobre la salud del trabajador que tiene la exposición a ciertas particularidades de la actividad laboral, de ciertas actividades laborales concretamente, y que en los momentos en los que se da esa actividad laboral con turnos rotativos, para volver sobre el ejemplo, es habitual que los trabajadores tomen pastillas para dormir, incluso por su cuenta, es decir, que haya un consumo que uno podría denominar consumo problemático, ¿sí? Y eso tiene un efecto a largo plazo sobre la dificultad que tiene esa persona para conciliar el sueño. Pero no es, no es algo reconocido como un problema, ¿sí? El consumo de alcohol, tabaco y drogas en el ámbito laboral por los trabajadores y por el conjunto de la población en general es reconocido como un consumo que puede tener algún tipo de incidencia en el ámbito laboral, y esa es la consecuencia principal que se advierte, ¿sí? Al respecto, digo, ¿qué papel desempeña la solidaridad entre compañeros ante un sujeto que consume? ¿Y hasta dónde es posible extremar esa actitud sin afectar el clima de trabajo? Bueno, ahí hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes en tu pregunta. Por un lado, la dimensión del clima de trabajo, que es una cuestión que muchas veces no se subestima y que tiene que ver con que los consumos problemáticos muchas veces enrarecen y empeoran el clima de trabajo, aunque eso no sea visto en vinculación con el consumo problemático por parte de los propios trabajadores. Pero situaciones de violencia verbal o incluso física, malos tratos, muchas veces forman parte de un ambiente que suele estar vinculado con consumos de problemáticos de sustancias psicoactivas. Y eso termina afectando, puede ser la productividad o digamos el propio ambiente laboral, ¿no? Si en términos de la salud psíquica del propio trabajador, también seguramente. Esa es una de las cuestiones que tienden a ser subrepresentadas por parte de los trabajadores que nosotros entrevistamos. Y la otra dimensión de la cuestión, del problema que vos aludías, tiene que ver con que existe una suerte de solidaridad mal entendida, en mi opinión, donde muchos trabajadores, bueno, no muchos, pero en varios casos nos encontramos con que los compañeros de un trabajador con consumo problemático de alcohol o de tabaco, mayormente es de alcohol, ¿no? Pero puede ser de otras drogas también, tienden a tratar de que esa circunstancia no se manifieste a la luz pública. A la luz pública significa que no sea visto por un supervisor, por uno de los jefes, o tratar de evitar las consecuencias que puede tener sobre el proceso de trabajo, si es que tiene que estar al cuidado de alguna herramienta compleja, lo asisten en eso, o lo llevan a descansar al vestuario, o le dicen anda a dar una vuelta y volvé más tarde, ¿sí? Poniendo su propia actividad
en juego porque ellos tienen que desatender su trabajo para asistir a los demás. Y muchas veces esto es sabido por los empleadores, porque ellos me manifestaron en las entrevistas que los empleadores saben quién tiene un consumo problemático y quién no, y muchas veces hacen la vista gorda porque los propios trabajadores lo resuelven, aun cuando esto implique que se sometan a más riesgos de los que habitualmente tienen en su trabajo, porque si ellos tienen que realizar el trabajo de otra persona, además del suyo, eso implica riesgos en la propia actividad. Pero también porque muchas veces las empresas tienden a tener una actitud más punitiva que preventiva en cuanto a los consumos problemáticos de alcohol, tabaco y drogas. Y de ese modo lo lógico es que ante un consumo problemático, un trabajador que está pasado de copas o que está mal dormido o que está bajo los efectos de alguna droga, los compañeros quieran esconderlo, quieran acompañarlo, tratando de evitarle una sanción de parte de la parte patronal, que en los últimos tiempos ha avanzado en este sentido sobre la detección de casos de consumo de alcohol realizando controles de alcoholemia al ingresar al lugar de trabajo, o instalando detectores de humo en ciertos lados, o digamos, estableciendo espacios donde puede fumarse y otros donde no, como tomando un poco la iniciativa en dirección a tratar de advertir los consumos problemáticos. Pero lo que nosotros encontramos es que esto tiene un sesgo punitivo que redunda mayormente, no en su totalidad, pero sí mayormente, en sanciones hacia los trabajadores, sea porque faltan o porque llegan tarde o porque están desatentos a su tarea o porque se los encontraron fumando un porro en el patio de la fábrica o en algún otro lugar, y en lugar de avanzar sobre la prevención o sobre charlas o algún otro tipo de abordaje del problema que no sea únicamente la sanción, ¿sí? La reducción de salario o el cambio de tareas, que nos hemos encontrado casos en donde a los trabajadores que tal vez llegaban tarde o que faltaban sin certificado médico, sabiendo que tenían algún tipo de consumo problemático, porque esto, vuelvo a insistir, la mayoría de los jefes lo saben, no se les escapa eso, tenían una actitud, perdón, acciones de cambiarlos de su lugar de trabajo, lo cual redundaba en una reducción de salario, porque tal vez de una tarea compleja lo ponían durante un mes a realizar una tarea simple en otro lugar donde no tenía premios, no tenía participación en la productividad, etcétera, y terminaba reduciéndole el salario en algunos casos a casi la mitad. Entonces, ante esa posibilidad, ante cualquier circunstancia de consumo problemático, los trabajadores tienden a tratar de evitarla. Aunque muchas veces eso termine redundando en un acrecentamiento de esa problemática hasta el momento en el cual ese consumo problemático avanza, avanza, avanza y después termina siendo prácticamente imposible de resolver, ¿sí? Porque en lugar de abordar y ver de qué modo se puede resolver o hacer una derivación médica o tratar de contactar allegados a esa persona y demás, se tiende a apañar y a tratar de esconder esa situación debajo de la alfombra hasta que en un momento se vuelve insostenible, o esa persona puede terminar renunciando o la terminan echando, y tras tras una serie de faltas o de llegadas tarde, en donde se vuelve muy difícil incluso para el propio gremio defender que el puesto de trabajo de esa persona. Entonces no, es una forma de evitar enfrentar el problema dejando que crezca todavía peor, ¿no? Como indicaste, los informantes claves para esta investigación fueron gremialistas y especialistas en recursos humanos. ¿Qué información obtuviste acerca de los protocolos de actuación para los casos de consumo? La respuesta que obtuve fue en ese sentido unánime, es decir, es profundamente deseable que exista protocolos de actuación uniformes para abordar casos de consumo problemático. Sin embargo, en la realidad, no puedo decir porcentaje porque no fue un estudio cuantitativo, pero en la gran mayoría de los espacios laborales, de las empresas, esto no existe.
¿sí? Es decir, no existe un modo uniforme de actuar frente a la aparición de consumos problemáticos, salvo en muy pocos casos, sobre todo de empresas grandes, pero en la casi totalidad de las empresas pequeñas no hay siquiera un protocolo, sino no hay un modo de actuar, aunque sea en términos generales sin un protocolo escrito, que sería lo ideal, no hay un modo de actuar uniforme. Muchas veces se detecta a un trabajador que está ingresando con alcohol en sangre y lo mandan de vuelta a su casa. Otras veces le dicen, bueno, quédate o te vas al médico. Otras veces le dicen, quédate a descansar un rato y después ves cómo estás. Otras veces la empresa hace una derivación, pero casi como una cuestión formal, y nos siguen viendo qué sucede con esa persona a lo largo del tiempo. En los casos, en los pocos casos en los que nos hemos encontrado con protocolos de actuación delimitados y ya puestos en práctica, se han logrado muy buenos resultados. Sobre todo cuando se involucraba a familiares, a amigos y a los compañeros en el abordaje de un consumo problemático, de un consumidor problemático. Pero se necesita concientizar y también un conjunto de recursos puestos a disposición de estos protocolos, ¿sí? Porque que exista un protocolo de actuación sobre la aparición de consumos problemáticos en un ámbito laboral implica que una vez que llega un trabajador que no está en condiciones de ingresar a su puesto de trabajo, tenemos que ver qué pasa con ese lugar, si quién lo ocupa, hay que pagar horas extra, hay que hacer una derivación médica, hay que ver si a esa persona le corresponde hacer un tratamiento y qué va a suceder mientras esté haciendo ese tratamiento. Sí, entonces, eso es costoso y en la mayoría de los casos no lo hay. Y decime, ¿el estrés, la falta de motivación, las condiciones laborales pueden explicar el consumo en el ámbito laboral? Yo creo que sí, en parte, en gran parte, no son los únicos factores explicativos, pero sí son determinantes a la hora de generar situaciones que puedan facilitar el consumo de sustancias. Y en particular el consumo problemático en relación con ciertas especificidades de los trabajos. Pienso en los conductores de subte o de colectivos o personas que están expuestas a condiciones climáticas extremas o que tienen pocas posibilidades de ascenso en un determinado trabajo, llevan a que esa persona, digamos, o le pierda cierto... Que deje de motivarle ese trabajo, con lo cual no le da mucha importancia faltar o no faltar o llegar tarde, o se vea sumamente exigido en su trabajo. Este es el caso de gente que debe realizar turnos rotativos o que tiene que realizar a veces doble turno. Hacemos un pequeño corte. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea,
el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Guillermo, existen diferencias entre consumidor y adicto. ¿La estigmatización opera en ambas categorías? Bueno, este era un poco el punto de la noción de consumo problemático, que efectivamente tiene que ver con el reconocimiento de que muchas veces la figura de adicto conlleva una estigmatización sobre quién es investido de esa figura, que incluso porta, aun cuando se recupera, entre comillas, porque pasa a ser un adicto recuperado, ¿sí? La figura del adicto implica en ese sentido un distanciamiento y genera una figura que es muy difícil de sobrellevar para el propio consumidor problemático, porque ser adicto implica ser como portar una marca, ¿sí? Lo que nosotros llamamos un estigma, ¿sí? Que es una marca que uno no se puede sacar por su propia voluntad, porque está construida socialmente. Entonces es muy difícil para un adicto dejar de ser un adicto. Eventualmente pasa a ser un adicto recuperado, pero sigue portando esa marca. En el caso de consumidor problemático, nosotros creemos que permite, no quiere decir que necesariamente lleve a eso, pero permite que ese consumidor problemático sea reconocido como un par, y en ese sentido facilita el abordaje del consumo problemático, ¿sí? Porque la idea es que ese consumo pase a ser un consumo responsable, pero sin marcar a la persona, sin que se dé este proceso de estigmatización donde una persona porta una determinada marca, sino que, bueno, es un consumidor, como puede ser un consumidor de cualquier sustancia, de modo responsable, ¿sí? No solamente es que tiene que ver con el modo en que se consume, ¿sí? En lugar de consumir todos los días una ginebrita a la mañana, bueno, eventualmente tomaré en alguna ocasión ginebra, pero no implica que yo en ese sentido esté marcado como el adicto. Muchas veces se dan otras figuras de estigmatización que están vinculadas con la del adicto. No necesariamente se piensa que existe una relación de dependencia, pero por ejemplo la figura del borrachín, muchas veces es un modo de pensar el consumo problemático de sustancias que no facilita el abordaje, ¿sí? Porque tiende a depositar sobre esa persona una característica que es casi imposible de resolver por parte de esa misma persona, ¿sí? Entonces dificulta mucho el abordaje. Guillermo, lamentablemente se nos fue el tiempo. Agradezco esta nueva participación en el programa. Espero que hayas estado cómodo. Sí, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.